Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. El día de hoy voy a mostrarles cómo fue que decoré mi comedor. Así que los invito para que se suscriban, para que le den like a mi video, para que se queden hasta el final y que no supriman los comerciales porque con eso es que me pagan a mí. Así que hoy les doy las gracias a los antiguos y a los nuevos. Bienvenidos aquí en mi canal. Van a encontrar decoración, van a encontrar DIY, van a encontrar manualidades. Así que todos los que quieran ver mis videos, ver todas aquellas cosas preciosas que podemos hacer en nuestra casa, están bienvenidos. Y el día de hoy, después de que termine mi video, los invito para que vayan al canal de Gretel, que es un canal precioso, es una familia hermosa, ella tiene dos hijos preciosos y hace unas decoraciones bellas porque tiene una casa hermosa. Así que después de que vean mi video, espero que vayan a donde ella y que se suscriban. Así que les mando un beso y un abrazo. Amigas de María Pía, quería invitarlos a mi canal que se llama Gretel Giselle a ver la decoración del comedor para esta Navidad 2021. Y si les gusta a ustedes la decoración, también pasarse a ver muchísimos videos que también tengo de decoración. Mil gracias, amiga, por esta colaboración y para todos ustedes les envío besos. Bueno, amigas, aquí empezando con la decoración, todas aquellas cosas que están viendo aquí, como el reno, los árboles, las bolitas, los candelabros, los platos, todas estas cosas, la mayoría son de Dollar City. Así que vamos a empezar con nuestra decoración y ya el comedor está listo y el árbol de Navidad es un árbol delgado que lo que hice fue vestirlo con unas bolas rosa con blanco y ponerle peluche blanco. Eso fue todo. Vamos a ponerle este peluche blanco de centro. Este arbolito lo hice el año pasado y estos arbolitos, eso los compré en Home Century. Estos otros árboles los compré en Dollar City, estos candelabros los compré en Home Century, estos me los mandó Glorita, saludos, me los mandó de Medellín. Estos candelabros los compré en Home Century y estas bolitas las compré en Dollar City. Así que la decoración es una decoración muy sencilla, amo los árboles, me encantan de todas las formas y estos renos los compré en Dollar City, así que están bellos. Fui a buscar más y no encontré estos portaplatos. Los hice hace unos meses. Si quieren ir a ver el video, está disponible. Y la base es dorada. Miren lo preciosos y se ven elegantes y con muy buen acabado. Estos otros portaplatos también los hice en el canal. Son preciosos porque todo el mensaje que yo estoy dando en esta decoración de mi mesa es blanca, dorada y plateada. Estas copitos de nieve los compré en Home Century. Y aquí vamos viendo cómo se ve de precioso estas servilletas. Las hice también en el canal. Y los servilleteros también los hice aquí en el canal. La idea de hacer cosas en el canal es para que aprendamos a decorar nuestra casa siempre que esté bonita, sea la época que sea. Estos arbolitos también los hicimos. Estudié DIY y los renos están hermosos, me encantaron. Y estos portavasos los compré en Dollar City. Así que preciosa como se ve la mesa y la idea es que se vea una imagen fría y blanca, por supuesto, con el toque dorado que no nos puede faltar. Y este angelito que parece la chica de hielo, ahí lo vamos a colocar para que ella esté ahí como imponente
en nuestra mesa. Así que, chicas, con cosas sencillas, yo las invito para que vean mis videos antiguos, para que cada uno de estos detalles que yo he colocado aquí puedan aprender a hacer muchísimas cosas para nuestro hogar, hermosas y que no van a pasar de moda, así como el arbolito. Mi comedor es rosa, así que las bolas de mi árbol son en un rosa, rosa pastel con un toque de blanco, así que se ve nevado, se ve la nieve de la mesa, se ve muy elegante y muy sobria mi mesa. Así que, chicas, muchísimas gracias por siempre estar ahí, por acompañarme a hacer estas cosas hermosas, no solamente para mi casa, sino para que compartamos gustos, para que algunas chicas me mandaron unas fotos a Instagram de algunas cosas que yo he hecho para que otros las puedan ver. Y gracias para todas aquellas que han pedido mi asesoría ahorita en esta época de Navidad. De verdad que mil gracias por su apoyo y gracias por su generosidad con María Pía. Así que me encantó el árbol. Este árbol era el árbol que tenía el año pasado y mire la guirnalda que hicimos en el video anterior que hicimos de guirnaldas. Mire con las campanas que están muy de moda cómo se ve de hermoso. Y este jarrón que también lo hice en el canal, pero este arbusto, estos chamizos, los pinté de blanco y les puse lucecitas blancas, estos cristalitos, y da ese estilo que estoy buscando, que es el de nieve, el de cristal, el de limpio, sin otras cosas. Y la corona, esta también la hicimos en un día igual. Así que muchísimas gracias a todas, les agradezco de verdad que siempre estén aquí y que cada cosa que yo hago, como siempre les he dicho, las hago con mucho amor para ustedes, para que aprendamos a decorar nuestra casa. Así que besos y abrazos para todos y los llevo en mi corazón. Nos vemos en la próxima y feliz Navidad. Thank you.